Hola a todos, buenos días. Yo soy Nandita, soy cubana y ahora estoy viviendo en Madrid. Para los que ya me conocen, esto será como, ¿por qué dices esto? Pero bueno, lo estoy diciendo porque sé que últimamente están viendo muchas personas el canal que son de aquí de España y pues para los que me han preguntado que no entienden bien mi acento o algo así, pues soy cubana. Llevo viviendo aquí 2 meses, a veces me parece mucho, a veces me parece poco. Pero ha sido una experiencia increíble, ha sido una experiencia diferente, por decirlo de alguna forma. Aún no sé bien cómo explicar todo lo que he pasado, todo el tránsito de mudarme y cambiar absolutamente todos mis hábitos. Ha sido difícil, ha sido como volver a encontrarse, ha sido reencontrarme, pero no necesariamente es malo, todo lo contrario, es muy bueno. Estoy aquí porque estoy haciendo un posgrado en el IE de Madrid y probablemente dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el título del video? Y es que todo esto tiene que ver porque todo esto ha influido en lo que yo como. En el video anterior, en el último video en vivo que hice, me preguntaron, o sea, yo hablé un poco de los gastos que tenía y cuánto gastaba la semana comprando comida y eso, y las personas como que se asombraron porque no, como que eso es muy poco o es mucho, no sé. Más bien me dijeron como que yo no comía nada y yo siento que yo como bastante bien, o al menos lo intento. Mi comida no es como en Cuba. Por ejemplo, yo tengo un video en el que era qué como en Cuba, y en Cuba sí es verdad que casi todos los días comía lo mismo, pero aquí todos los días cambia lo que yo como. Hoy tengo que estar haciendo un trabajo con la gente de mi escuela y tengo que estar haciendo, bueno, adelantando toda mi parte del trabajo y haciendo videollamada con ellos para adelantar la parte que es en conjunto. Entonces me voy a pasar todo el día aquí y decidí que lo que voy a hacer es enseñarle más o menos qué voy a comer hoy. No es que yo coma esto todos los días, ya les digo, para nada. Creo que el desayuno, lo que justo acaban de ver, sí se repite casi todos los días, como eso, en el desayuno. Sobre todo porque yo nunca había comido eso, o sea, nunca en mi vida. Eso en Cuba no existe, la verdad. Se ve como súper pijo. Pero en Cuba digo, o sea, en Cuba se ve súper pijo comer eso porque nadie lo tiene. Aquí lo descubrí porque una amiga desayunaba eso y yo siempre lo había visto en Pinterest, se lo juro, y era como, uy, qué rico. Pero no sabía ni a qué sabía ni nada. Un día lo comí y uf, quedé enamorada de mi muesli con frutas. Se los recomiendo, a mí me encanta. Eso sí, los repito muchísimo. Siempre desayuno eso o unas tostadas con aguacate. O si no tengo tiempo, también puede ser un yogur, un café. O sea, si no tengo tiempo. Tomo muchísimo café, se van a dar cuenta. No sé si hoy tome mucho café porque estoy tratando como de reducirlo un poco y cambiarlo por té. Pero sí, tomo mucho, mucho café. Ya sé que es un poco dañino, pero no lo puedo evitar. Además, casi siempre lo tomo caliente y dicen que caliente, si no dejas que pasen los días, no es dañino. No sé, no soy doctora, solo le estoy diciendo lo que me digo a mí misma para no sentirme mal por tomar tanto café. Entonces, bueno, yo a la semana más o menos gasto entre 20 y 30 euros haciendo la compra. A veces me dura mucho más de una semana. Ahora mismo ya lo que tengo es de la compra pasada, que hará como semana y media que la hice. Hace bastante y todavía me queda. Entonces, a veces me dura mucho más, a veces me dura menos, depende de lo que esté comiendo. Si estoy mucho tiempo aquí en la residencia, pues como mucho más de lo que tengo aquí, porque me lo preparo yo misma. Si salgo a comer fuera, pues me dura más la comida. Todo es muy relativo. Pero a mí, que soy una persona sola, definitivamente con ese presupuesto me da muy bien para comer. Por eso al mes más o menos como que gasto como 60 euros en comida aquí, tal vez un poquito más, ¿saben? Solo hablo de las compras en el supermercado. Y casi siempre en las compras se repiten mucho las cosas, eso sí. No me puede faltar pasta, arroz, algún que otro vegetal, no sé, aguacate es el que me gusta a mí, pepino, frutas, sí, el cereal, queso, siempre compro queso para las pastas y puré de tomate porque es como a mí me gusta, como más me gusta. Y algún tipo de carne, a veces compro pollo, a veces compro hamburguesa, a veces como compro uno y uno para ir cambiando. También he comprado cerdo, no sé, varía, es que varía un montón, ¿saben? Varía muchísimo. Pero bueno, casi siempre sí lo preparo igual. Bueno, ya van a ver más o menos qué es lo que voy a comer hoy. No tengo ni idea realmente. No tengo ni idea realmente de qué me voy a hacer. Seguro que algo rápido y algo fácil de hacer, porque como tengo que estar todo el día en esto del trabajo y me tengo que ocupar bastante en eso, pues tiene que ser bastante ágil y yo me demoro un poco cocinando. Bueno, me demoro bastante cocinando cualquier bobería. Saluden a la cámara. Es un vídeo, es un vídeo. Para recuerdo.
En lo que almorzaba vi un capítulo de una serie que ya acabé. Me dolió mucho porque me gustaba mucho la serie. Me vi todas las temporadas, no quería que se acabara. Pero bueno, ya está. Ya se me acabó la serie y ahora tengo que buscar otra. Si me pueden recomendar alguna, se las agradeceré. Casi siempre me gustan mucho las cosas de otras épocas, de antiguo, muy antiguo. Mientras más antiguo, más me gusta. Y que tenga cosas de ficción también me gusta mucho. Así que le acepto todas las recomendaciones que tengan. ¿Saben qué les quería decir algo que capaz y suena un poco feo de mi parte, no sé, pero desde que yo llegué de Cuba no había comido perrito? O sea, yo le digo perrito o salchicha al hot dog, a eso que ustedes vieron que me preparé con la pasta. Desde que llegué de Cuba no había comido eso ni un día. Lo compré en la última compra y no lo había consumido, pero mi amiga me dijo, no, eso es tan bueno, cómpralo. Y no me gustaron. O sea, no me gustaron ni un poquito. Y yo lo compré porque dije, bueno, para las pastas pues me va a gustar. Y la verdad es que no. A ver, les digo esto porque se los mostré y se los grabé. Y ustedes a lo mejor piensan, bueno, deben ser buenos cuando ella los come. Pues no, nunca los había comido. Yo anteriormente lo que había hecho era comprar pedacitos de jamón picadito, que vienen así como en un pote, no sé cómo explicarlo, como en un potecito plástico. Y vienen ya picaditos los jamoncitos. Esos sí están buenos. Así continuó todo mi día, entre conferencias con el equipo, muchas horas sentadas en esta silla adelantando todo lo que tiene que ver con la presentación. Ya la semana que viene tenemos que entregar este proyecto y es el final, por lo que es muy muy importante. La semana que viene ya les contaré qué tal me fue la fiesta de celebración, porque vamos a hacer algo ahí entre todos. Nos vemos en el próximo video. Como siempre les digo, les mando todo mi amor. Cuídense, cuídense, cuídense donde sea que estén. Chao.